Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Ahora sí, ya estamos en vivo y en directo por la señal de Radio Tu Zona X. Primero que todo, queremos pedir las disculpas pertinentes. Habíamos tenido un pequeño percance con el audio, pero ya lo pudimos solucionar. Así que estamos en vivo y en directo por la señal de Tu Zona X. Nada nos calla. www.facebook.com/tuzonax para que puedas sintonizarnos en vivo y en directo. Y reitero lo que había señalado en la transmisión previa. Quiero brindarle un cálido abrazo y un saludo a todos los locutores de nuestro país que están en su día, a nuestros compañeros de todos los programas de Tu Zona X, también al staff de Ataque Directo. Un gran abrazo para todos por esta tremenda profesión que ustedes hacen de informar, educar y entretener con los diversos conocimientos que cada uno tienen. Pero no solamente a locutores de radio queremos saludar, sino que también a aquellos locutores que traigan información, ya sea en tiendas, haciendo voces, doblaje, etcétera. Así que muchas felicidades para todos ustedes y también felicitar a todas nuestras porteras, a todas nuestras guardavallas femeninas que protegen los diversos equipos profesionales que también están en su día. Y para hacer ya fin para esta pequeña introducción que queremos hacer, quiero mandarle un cálido abrazo a la gente del cuadro de Gasparín de la Tercera División, que el día de ayer, en la madrugada, sufrió una terrible pérdida. En Estados Unidos, un chico que se llama un Loco Pinto, desafortunadamente falleció a la edad de 25 años. Sus restos van a ser repatriados a nuestro país. En Estados Unidos se encuentra en estos momentos su cuerpo y queremos mandarle no solamente un cálido abrazo al equipo de Gasparín, sino que también a toda su familia, incluido al jugador Matías Pinto de Coquimbo Unido, que lamentablemente no la están pasando bien por esta terrible situación que están viviendo. Así que para todos ustedes les queremos dedicar este programa que con mucho cariño lo hacemos por la señal de Tu Zona X. Carlita Ravera, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Un placer como siempre. Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos nuevamente, segundo día de Ataque Directo Femenino, con grandes invitadas, contenta y entusiasmada con lo que pueda venir, con harto ánimo para fomentar el fútbol y además darle un espacio de difusión y que las chicas puedan salir, puedan seguir entrenando y motivándose con esto. Así que súper, será un buen programa. Perfecto, en esta oportunidad le quiero ceder el honor a usted, porque el programa de ayer yo hice la presentación, ahora quiero que la haga usted con la tremenda invitada que tenemos el día de hoy. Bueno, nuestra invitada, Betsabe Orellana, bueno, ella es una persona que ha tenido harta experiencia en el fútbol femenino. Actualmente es entrenadora de Audax Italiano Sub-15, pero ha estado y ha pasado por varios clubes chilenos, en estos momentos los más grandes, si se puede decir. Estuvo en Colo-Colo, Unión de Chile. Y además en UCatólica. Así que le damos la bienvenida a Betsabe Orellana. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Aplauso. Un aplauso para la Betsa. Hola. Hola Carla, ¿cómo estás? Gonzalo, buenas noches. Acompañándolos, ansiosa, nerviosa de poder aportar desde mi vereda lo que es el fútbol femenino, los años jugando, el tiempo dirigiendo. Así que feliz, feliz de estar con ustedes. Oye, antes de pasar de lleno a tu carrera como entrenadora, que empezó hace poco también, y lo que se está viviendo a nivel país con el coronavirus, queremos por supuesto conocer tu carrera como futbolista. ¿Cuáles fueron tus inicios en el fútbol, Betsabe? Mis inicios en el fútbol, bueno, comenzaron bastante pequeña, asistiendo a la cancha. Con mi papá. Mi papá es el futbolista de la casa. Bueno, soy la única mujer en ese entonces de tres hijos y no había mucho que hacer acá en la casa. Era más divertido ir con el papá a la cancha. Así que como él era muy, muy bueno para jugar fútbol, yo me arrancaba con mi papá y con mi hermano a la cancha. Iban a ver Y los era... partidos de los barrios. Claro, era mucho más entretenido estar en la cancha con mi papá y mi hermano que estar acá en la casa haciendo nada. Entonces, bueno, y mi papá también
se aprovechaba un poco y me llevaba. Me llevaba y ahí empecé los primeros toques de balón con mi hermano, con mi papá. Pero nada profesional, nada profesional. Oye, y lo otro que te quería comentar, bueno, me imagino que esos son los recuerdos imborrables que tiene uno cuando es amante del fútbol, va con el papá a la cancha. Bueno, tú decías que ibas a los partidos del barrio, pero ¿te recuerdas cuál fue el primer partido profesional que tú fuiste a ver con tu papá a un estadio? No. Realmente no tengo recuerdo de eso, pero sí tengo recuerdo de cuando mi papá me fue a ver jugar fútbol. Y ya fue grande. Yo a los 20 años recién me presenté a una prueba masiva que fue en Colo-Colo a los 20, porque antes no tuve la oportunidad. También era un momento de miedo, de temor, de decir que me quería dedicar a jugar fútbol o que quería intentarlo. En esa época, mira, yo tengo 32 años, entonces igual es hace harto bastante tiempo. No, y bastante tarde igual te fuiste a mostrar, bueno, era el otro contexto y la situación que estábamos viviendo con el fútbol femenino. Claro, la mujer en ese entonces era muy mal visto que practicara un deporte catalogado solo para hombres. Entonces, por lo general, siempre lo practiqué a escondida. En el colegio, cuando entré al liceo, decía que iba al taller de básquet y iba al taller de fútbol. Porque era mal visto acá en la calle, en el pasaje, por lo general me molestaban. Siempre recibí apoyo de mis hermanos, de mis primos. Mi mamá en su momento no le gustaba mucho, mi papá sí me motivaba a hacerlo, a practicar, pero siempre lo hice escondida. Y cuando me fui a probar a Colo-Colo, también fui escondida. Y solamente avisé que me iba a poner a jugar fútbol cuando ya me habían dado el sí en Colo-Colo. Y como mi papá es fanático de Colo-Colo, se motivó, se emocionó, se entusiasmó y me iba a ver jugar mucho. Me iba a jugar mucho y un recuerdo que tengo de él en el estadio fue un gol que hice en un preliminar de Colo-Colo. Jugamos con Audax en ese momento. Jugamos de preliminar y... No, el profe no me ponía a jugar, no me ponía a jugar. Y faltaba, no sé, 10 minutos y entramos a jugar con otra compañera, con María Fuente. E hice un gol y ya había un poco hincha de Colo-Colo y mi papá en la galería y lo busqué hasta que lo encontré para poder dedicarle el gol. Ese es como el recuerdo más lindo que tengo de mi papá al fútbol. No recuerdo otro, en verdad. Me toca el Lita, por favor. No estamos escucha, con un Carla. Pequeño percance de audio en el streaming de Carla, la señal, pero... Te quiero hacer una pregunta mientras tanto solucionamos ese percance. Bueno, Dale. Tú hablabas que tú le dedicaste el gol a tu papá, eso fue uno de los momentos más lindos de tu carrera, pero ya haciendo una cronología al respecto. Estuviste en Colo-Colo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Colo-Colo y después cuál fue tu siguiente paso? Estuve en Colo-Colo 2008 a finales 2010. De ahí existió un recambio de jugadora. Así que tuvimos que emigrar varias jugadoras. Yo ya estaba bastante grande en edad, 22 años, venían jugando niñas de la selección, 17 años, 18 años, eran más jóvenes y claramente tenían otras condiciones físicas. Y ahí tuvimos que emigrar varias. Y en ese momento cuando decidí salir del fútbol, de Colo-Colo, me fui a jugar a la Universidad de Chile. Oh, igual brusco el cambio, el archirrival, pero obviamente en el fútbol femenino no es visto como se ve en el masculino. ¿Pero qué habrán dicho tus familiares, sobre todo tu papá? Porque me imagino que debe ser hincha acérrimo de Colo-Colo. Sí, pues mi casa, todos de Colo-Colo. Pero cuando les informé que iba a ir a jugar a la Universidad de Chile, mi familia, por parte de mi mamá, mis primos Fernández, se pusieron contentos porque ellos son súper, súper, súper hinchas de la U. Así que por ese lado recibí mucho apoyo.
mi papá no se enojó nada, pero me dijo que me iba a apoyar, que le iba a costar verme jugar ahí, pero que me iba a apoyar igual, que iba a ir con la camiseta del Colo abajo de la otra. Pero me apoyaron igual, me apoyaron buena. Igual. Fue un buen proceso la Universidad de Chile, un lindo momento. Carlita, ¿estás con nosotros ahora? ¿Carla? No. No te podemos escuchar en estos momentos, a veces que seguimos con percance. Bueno, continuamos mientras tanto. Tenemos posteo acá, mi estimada Betsabe, nos escribe María Elena Aguirre, me manda saludos a mí acá, dice que guapo Gonzalo, eres el mejor, gracias. Y acá Evelyn Norambuena Meléndez, los felicito por abrir cancha a las mujeres del fútbol, Betsy Orellana, la mejor. Así que te manda ahí saludos a nuestra auditora. Saluditos. Oye, para la Eve. Cuéntame, ¿y con qué entrenadores te encontraste tanto en Colo-Colo como Universidad de Chile en tu época como futbolista? Colo-Colo, Fernando Moro, Paula Navarro. Paula Rodrigo Navarro, una histórica. Sí, Rodrigo Valdés y el profe Letelier en Colo-Colo. Ya, ¿y cuál de ellos te marcó? Rodrigo Valdés. Porque él me dio la posibilidad de jugar. Yo con Fernando y con Paula, como era una chica que venía recién a los 20 años incorporándose al fútbol, tenía muchos ripios técnicos, muchos ripios físicos, entonces no era atractiva para ellos. Sí encontraban que tenía ese no sé qué, por eso me dejaron, pero no era del todo de su gusto. Pero con el profe Rodrigo hicimos un trabajo completo, hicimos un trabajo físico muy bueno, recuerdo con el PF, con Pablo, un trabajo psicológico también, porque de llevar un año sin ser titular o un año jugando 10 minutos, igual es complicado para una futbolista, la frustración. Pero Rodrigo me dio esa oportunidad, jugué con él varios minutos, no siempre de titular, aportando de los minutos que te daban en cancha, y él me hizo muy bien mentalmente, me ayudó, me dio confianza, y después tuve el gusto de encontrarme con él también en INAF, cuando entré a estudiar, y la amistad... Cuando tú ya estudiaste. Sí, y la amistad y el lazo seguían intactos, así que Rodrigo Valdés, un gran profesional del fútbol, muy dedicado. Oye, te quería notificar acá que siguen los posteos en nuestras redes sociales, en nuestro streaming que está saliendo en nuestra página de Facebook, Tu Zona X. Tenemos acá a Israel Orellana Morán, que es tu hermano. Oye, sí. Parece que tu papá es el mismo que el mío. Tenemos acá a Catito Sáez. Saludos a la mejor de todas, grande Betsa Orellana. Cintia Arenas, una sacrificada del fútbol y por algo jugó en los tres equipos grandes de Chile. Ahora triunfar como DT. Ya vamos a seguir con el tema relacionado a su carrera como entrenadora. Ahora estamos conociendo a Betsabe Orellana como futbolista profesional. Y tenemos otro posteo. Mira qué buen este. Y lo voy a aprovechar de consultar. Barbarita Salazar dice, ¿podrías contar tu experiencia en el programa de TVN? ¿Esta es mi familia? Sí, buena. No recuerdo bien cómo llegó un productor a llamarme al celular, que necesitaba a una chica que estuviese jugando fútbol y que en ese momento yo fuera a vivir algún proceso importante, porque querían dedicar un capítulo de este programa, que era Esta es mi familia, a hablar sobre el fútbol, tanto en varones como en mujeres. Y dio la coincidencia que fue el tiempo que yo me fui de Colo-Colo y que ingresaba a la Universidad de Chile. Entonces grabamos como 3-4 meses todo ese proceso, desde que yo salía de Colo-Colo, que tenía que ir a pedir el pase, porque el tema del pase fue terrible, el pagar el pase, la comunicación con la Universidad de Chile, que en ese tiempo estaba la profe Isabel o la profe Patti, que me querían inscribir, que el Colo Colo no soltaba el pase, que teníamos que ir al Caracol Azul a grabar, después tenía que ir al Monumental a buscar el pase, el debut por la U, que fue la primera vez que mi mamá me fue a ver jugar. Eso también es algo que valoro mucho.
Y fue fuerte porque se metían a tu casa, a tu pieza, a tu hogar, a tu intimidad familiar, para mostrar cómo se vivía el fútbol femenino. Cómo se vivía el fútbol femenino. Me acuerdo que estábamos entrenando y la cámara iba detrás de nosotras. Fue un evento divertido para las niñas que estaban en ese tiempo en la Universidad de Chile. Fue bien divertido, fue bien divertido. Después verlo en televisión, coincidió también el matrimonio de mi hermano mayor. Entonces era como el vestido para el matrimonio y los zapatos de fútbol para el entrenamiento más tarde. Fue algo, pero todo de golpe. Sí, fue algo bien, bien divertido, bien chistoso, que lo disfrutamos harto como familia. A ver, vamos a ver si está Carla en estos momentos con nosotros. Carla, ¿nos escuchas? Sí, yo lo escucho perfectamente. ¿Ustedes? Ahora sí, Carlita, por favor. No, mira, yo te quería hacer la acotación. En la U te tocó estar con Isabel Berríos. Esa era mi acotación y ver qué tal fue la experiencia, porque ella estuvo bastante tiempo entrenando a la Universidad de Chile y ellos también estaban reformando esa rama femenina, porque entendamos que el tiempo que se en 2008, cuando estuve en Colo-Colo y luego en la UD Chile, era como recién se le estaba un poquito de oportunidad y más distancia al fútbol femenino en ese equipo, un más grande. Cuéntanos un poquito. Sí, la experiencia en la Universidad de Chile, con la profe Isabel. Bueno, yo creo que a toda mujer que en ese momento le decían la profe Isabel era como, wow. Era la entrenadora que marcaba diferencia, tanto por su carácter, su imagen, ella se imponía al resto. Me dio miedo cuando fui a la Universidad de Chile, tenía mucho temor que me iba a decir la profe Isabel, pero ella, súper cercana, es una mujer súper cercana, muy sabia con respecto al fútbol. De ella tú puedes adquirir mucho, mucho conocimiento, bastante. Siempre me apoyó en todo. En ese momento también tuve unos problemas de salud, ella estuvo súper pendiente de mí. Si te equivocabas, ella sin miedo te decía cuál era tu error y te ayudaba un poquito a que pudieras ir mejorando. Siento que ella también es una mujer súper sacrificada con respecto al deporte, sin duda una de las primeras mujeres dirigiendo en nuestro país y sacándose mucho, no sé, con miradas raras, comentarios fuera de lugar. Es una profe bacán. Es una profe bacán, de la cual aprendí muchas cosas. Ser súper directa, ser muy frontal, aprender a separar las cosas. El fútbol, dirigir el fútbol, siento que es un trabajo para gente que tiene que aprender a ser fuerte. Tiene que aprender a ser fuerte, pero también tiene que aprender a ser cercana, y la profe Isabel lo tenía absolutamente todo. De un grito te abría los ojos y te dejaba pero al 100, o también de una mano, una tocada de hombro, también te ayudaba. Siempre fue una mujer súper equilibrada, y muy sabia, muy sabia. Oye, y en base a lo que tú comentas, tú tuviste una mentora, por así decirlo, en la Universidad de Chile, como es el caso de la profe Isabel. ¿Qué te parece esta evolución que ha tenido el cuadro azul? Bueno, supimos el caso de Elisa Pérez con esta rifa que tuvo que realizar, pero ellos tenían el anuncio justo cuando fue la marcha del 8 de marzo de profesionalizar el club. ¿Cómo tú has visto todos los progresos que ha tenido el cuadro azul? Lo conversamos hace súper poco con la Daniela Muñoz, que ahora está en Audax, está participando de la categoría adulta en Audax. Con ella yo estuve en Universidad de Chile y conversábamos hace poco que en el momento en que nosotras estuvimos en Universidad de Chile, estábamos allá al lado del Caracol Azul, porque estaban terminando el CDA. No teníamos ropa de entrenamiento. Si nos llegaban a entregar ropa, era una ropa gigante, de varón. Balones no teníamos mucho, las medias por lo general no estaban en óptimas condiciones. Y en el 2013, que fue cuando yo salí de la Universidad de Chile, hicimos como una rebelión de jugadora y nos sentamos a conversar con ese momento el coordinador y le pusimos sobre la mesa nuestras inquietudes, que nosotros necesitábamos sentirnos valoradas por parte del club, que entendíamos que éramos una rama femenina que no,
no entregaba, no hacía que al club ingresara dinero, pero que aún así nos esforzábamos, trabajábamos, estudiábamos y nos dedicábamos a entrenar y rendíamos al 100 por la camiseta, por la U. Entonces necesitábamos un poquito de apoyo de parte del club con respecto por lo menos a la indumentaria. Y me recuerdo que teníamos partido el fin de semana y dijimos que no íbamos a jugar hasta que tuviésemos ropa de entrenamiento, balones y que tuviésemos buenas condiciones. Eso lo hicimos con temor igual, porque la profe Isabel, una mujer de temer, y de carácter, profe, no vamos a jugar porque no tenemos indumentaria. Pero nos recibieron bien, no, nos escucharon. Y yo después de esa reunión dije, yo acá me retiro, chiquillas, porque en ese momento empecé a estudiar el magíster y los tiempos no me calzaban. Entonces decidí salir de la U, pero antes de irme, tuvimos esa reunión y salieron cosas positivas. Tuvimos ropa, bueno, las niñas pudieron disfrutar de su ropa. En ese momento en el CDA se brindó un camarín que era de uso exclusivo para la rama femenina, muy bien acondicionado, con baños regios, con un camarín con ducha. Era todo bastante más cómodo en el CDA y el club nos escuchó y brindó todas las comodidades para que las niñas pudieran desempeñar un buen rendimiento en cancha, en entrenamiento. Y ver hoy día que se potencian con un gran entrenador, que para mí un gran entrenador, Carlos Belli, contratación de jugadora, que tienen las chicas su indumentaria buena, bonita, que tienen el apoyo del club, que algo tan sencillo como que las redes sociales las apoyen, que la página oficial del club de un espacio para el fútbol femenino, son cosas que a nosotras las mujeres que hemos luchado por esto, llena, y a mí me pone muy muy contenta de ver cómo ha crecido el fútbol femenino y Universidad de Chile. Hay una frase que decía un gran músico, que es Joey Ramón de los Ramones, que uh-huh. Ellos no vivieron la fama por el estilo musical que inventaron. Yo creo que se aplica acá contigo, que los pioneros nunca son los que disfrutan lo que ellos generan, sino que los que vienen después. Puede ser. Sí, a mí me da igual un poco de envidia la situación, pero de esa envidia sana, de ver sí, que, por supuesto, que hay niñas hoy día de 11 años que los papás las llevan a jugar fútbol. Y yo varias veces lo he comentado, digo, chuta, si a los 20 años recién me pude presentar a jugar, imagínate estas niñas de 11 años que ya sus papás las apoyan al 100, ¿a dónde van a llegar? ¿Entendí? El apoyo de la familia es fundamental en todo este proceso. ¿Qué linda? Oye, Rosa, con el carrera futbolística, tu perspectiva. No le escucho a la Carlita. Estamos con un pequeño audio, Carlita, ahí estaba consultando básicamente dentro del periodo que estabas viviendo en Universidad de Chile. Bueno, hablabas de lo que tú habías vivido con la profe Isabel, la realidad que está ocurriendo con el cuadro azul, y me imagino que en ese periodo ahí tú optaste por estudiar, porque tú tienes tu profesión, que es profesora de educación física. Y obviamente seguiste jugando. ¿Cómo fue manejar los tiempos en ese caso? Me imagino que debió haber sido complejo para ti. Complejo, fue complejo para mí, complejo para mi mamá, que me tenía que esperar en la noche que llegara. En ese tiempo yo no tenía cómo movilizarme más que en la locomoción colectiva y era estar en la universidad todo el día, después correr a entrenamiento, moverme en metro, moverme en micro, y llegaba acá a la casa como a las 11 de la noche, con mi bolso, con mi ropa de entrenamiento. Tuve unos cuantos episodios de que me intentaron asaltar o que la micro no paraba. Entonces fue complejo para mí, para mi mamá, las lesiones. Pero no quería rendirme, pues no quería dejar de hacer lo que yo tanto quería, porque muchas veces me juzgaban por estar jugando fútbol. Entonces yo tenía como esa misión de callar esas bocas y decir, oye, lo puedo hacer, lo puedo lograr, puedo estudiar y puedo rendir también en la parte del fútbol, que es lo que yo quiero. Costó mucho, pero es una satisfacción súper rica saber que hice lo que quise hacer. ¿Que diste la pelea? Sí,
Sí, de todas maneras, de todas maneras. Ahora sí, Carlita, ¿te podemos escuchar ahora? ¿Me escuchan ahora sí, muchachos? Muy bien. ¿Sí? Bien, excelente. Sigamos. Lo que quería preguntar, bueno, tú, pues, fuiste a Chico, católica, ¿cierto? Años sin jugar, de violencia católica. ¿Qué pasó ahí entre esos dos años? Esa brecha... Hoy. Año 2013 a 2015. Bueno, el 2013 me retiré a la mitad de año de Universidad de Chile y comencé el magíster. Estaba estudiando un diplomado primero y después seguí con el magíster. Y en el año 2014 se frenó absolutamente todo. Bueno, en ese tiempo yo seguía jugando ligas. Ahí por ahí escribió la Cintia de Nantes, la Chupete, también una amiga de ligas. Jugué ligas y jugué también fútbol por la municipalidad de Puente Alto. Ahí nos topamos con la Carla un par de veces. Participé de esos partidos de barrio en cancha de tierra, que fue muy divertido. Y en el año 2014 yo sufrí un accidente. Se me declaró una epilepsia. Estuve 4 días internada en coma en el hospital. Wow. Fue un proceso familiar súper fuerte. Y después de eso, después de este coma que tuvieron que inducir, las indicaciones médicas fueron claras. Yo no podía practicar deporte, no podía manejar, no podía usar el computador, no podía ocupar celular, tenía que estar sin estresarme, tenía que estar sin pasar penas, sin alegrarme tanto tampoco. Fue el tiempo también del Mundial, año 2014. Sí. Recuerdo, claramente estaba en la casa de mi hermano mayor, estábamos en San Bernardo, y me ponen el partido de fútbol, porfa negra, cuídate, no grites, ajá, no te estreses con el partido, y estábamos viendo partido de Italia, y hace el gol Italia, yo me paro, celebro, y me da otra crisis. Entonces realmente me tuve que alejar de lo que era el deporte durante ese periodo. Luego ya me comencé a sentir mucho mejor, me dieron el alta de conducir, podía asistir al cine también, que también era algo que tenía restringido. Y en el 2015 empecé a picar el bichito, pues quería jugar. Los clubes empezaron a poner que tenían pruebas masivas, yo quería jugar. Pedí permiso al médico, me dijo que sí, y conversé con la Estefanía Castañeda, con la Pepa, que en ese momento ya estaba jugando en Católica, y le pedí que me ayudara a conversar con el profe Claudio para ver si podía tener la posibilidad de jugar por Católica. Aparte que yo quería jugar por Católica porque yo dije ya, Colo-Colo, la U, Católica. Vamos a Católica. Y hablamos con el profe Claudio, me dio la oportunidad, un entrenamiento y gracias a Dios le gustó cómo yo jugaba, así que me pidió los papeles y ahí empecé el proceso de Católica, que fue en el último equipo donde jugué. Fue algo bien... ¿Cuántos años jugaste en Católica? Del 2015 al 2018. O sea, tuviste 3 años. Y bueno, antes de continuar, te tengo que señalar, me emocionó bastante lo que tú señalaste, porque lo personal, yo estaba viviendo una situación similar a la tuya, pero con un familiar mío que lamentablemente ya no estaba con nosotros, que es mi madre. Y me pongo en tu lugar por la situación que tuviste que pasar para nosotros igual ver el Mundial, que somos una familia muy futbolizada. Fue complejo, pero aún así, diste la pelea, querías cumplir tu sueño, querías luchar, querías rehacer tu vida y lo lograste. Y jugaste también en otro grande del fútbol chileno, lo cual no es menor, lo cual habla muy bien de ti como persona, la mentalidad que tú has adquirido, me imagino, por experiencia, y creo que eso habla muy bien de ti, no solamente en el plano profesional, sino que en el plano personal, y te quiero felicitar públicamente por eso, Bechamé. Muchas gracias, Gonzalo, te pasaste. De verdad, y ya, y retomando el tema... Universidad Católica, 3 años, sí. Diste la prueba, quedaste. ¿Qué lecciones sacaste allá en Católica? Cuando ingresé a Católica, bueno, yo recordaba partidos anteriores que habíamos tenido, había yo tenido la posibilidad de jugar contra Católica,
Y yo decía, chuta, me voy a meter acá, San Carlos a Boquindo, igual yo vengo de ahí abajo, un barrio diferente. Me metí en la cabeza cosas que en verdad no iban al lugar. Y como que me armé una imagen absolutamente equivocada de lo que era Católica, de sus jugadoras, de su cuerpo técnico. Pero al momento de estar ahí, bueno, me preguntan, varias veces me han preguntado ¿cuál de los tres clubes tú te sentiste mejor? Y yo sin ningún problema digo que en Universidad Católica fue donde yo tuve el mejor camarín. El mejor camarín. Era eran risas, eran chistes, tallas, me sentía cómoda, me sentía súper, no sé, como que mis compañeras, todo era muy cercana, y la imagen que yo tenía de ellas cambió absolutamente. Absolutamente. Hasta ahora tengo relación con varias de las niñas de Católica, tenemos contacto. Bueno, las redes sociales también aportan harto a que uno tenga mayor contacto. Con la Javi Monsalve, con la Nicole, con la Javi Moreno. Bueno, jugué también con la Añata, una excelente arquera. Tuve el placer también de jugar con la Coti Urrutia, secundar a la Coti Urrutia. No, fue una muy linda experiencia Católica. Ahí también tuve mi primera posibilidad de trabajar. Trabajé en la escuela de Católica. El profe Claudio me brindó esa oportunidad. Luego, cuando yo salí de Católica, dejé a mi hermano trabajando ahí en la escuela. Él siguió el legado Orellana ahí en la escuela de Católica. Todavía él está trabajando ahí. Muy buena gente, po. Te reciben súper bien, te aconsejan. El profe Claudio a mí fue quien me picó ahí el bichito de que me metiera a estudiar técnico de fútbol. Me recuerdo que un día nos sentamos a conversar con Claudio y le dije las inquietudes que tenía con respecto a que me parecía atractivo dirigir un equipo. Nos sentamos un par de horas a conversar y él me terminó de convencer. Me dijo, oye, anda, inscríbete. Y dale, no es fácil, pero es algo que te va a hacer muy feliz. Es algo con el que a lo mejor no vamos a ganar dinero, pero es algo que te va a llenar mucho. En otras palabras, básicamente te inculcaron ética y valores. Por supuesto, sí. Sí, después de esas conversaciones con Claudio fue que yo fui a INAF a inscribirme. Y cuando terminé de estudiar, también le agradecí a él, porque él fue un apoyo súper importante para mí. Si yo tenía dudas, él me escuchaba, me aconsejaba, me abrió las puertas a un trabajo. Ahí mismo en el club estuve ayudándolo. Bueno, uno siempre anda por aquí por allá tratando de aportar, pero Claudio aportó mucho más en mí de lo que yo pude haber aportado en él. Buenísimo. Oye, vamos a pasar en estos momentos a las redes sociales. Nos envía saludos Lizeth Fernández. Iván Fernández nos saluda por el Día del Locutor. Nos dice un abrazo a todos, colega. También tenemos otros posteos. Rolando acá nos escribe. Voy a aquí subir un poquito porque tenemos aquí la señal un poquito lenta. Tenemos a Rolando Orellanas, tía Betsy, la mejor. Mi hermana mayor. Acá también a Cintia Arenas, seca amiga, te manda saludos. Te sigue escribiendo Fernández con el hashtag Betsalovers. Iván Fernández, Betsabe Grande. Paola Andrea Mendoza, buenas noches amigos, qué buena invitada. Ayer Luli y hoy Betsabe, genial. Acá nuevamente escribe Cintia Arenas, algo que no es menor. En ese tiempo perdió el fútbol profesional, pero ganamos nosotras las amateurs de jugar con un crack como tú. Sí, hoy era una pelea cuando jugábamos las ligas, porque siempre me acusaban, decían que yo era federada y no podía jugar, y yo tenía que andar con el papel ahí, que yo no soy federada, en el momento en que me fui de la U, y siempre jugué con la Cintia, con la Chupete. Jugamos con Baby Balls, después jugamos en Red Bider, y íbamos a todas las ligas a jugar. Y en el momento que fue mi accidente, ellas también estuvieron ahí conmigo, organizaron partidos amistosos, me acompañaron en una rifa que hicimos con mi familia. Muy, muy buenas compañeras, tanto en la cancha como fuera de ella. Así que un abrazo gigante a la Chupete. Oye, más posteos tenemos acá. Nos escribe Carolina Espinosa. Hola, Betsa.
También nos escribe Johan Stempel Noel, grande maestra. Andrea Sasso seca. Exactamente. Andrea Sasso seca la Betza. Así que les queremos agradecer a todos ustedes que nos están sintonizando en estos momentos por el streaming de Tu Zona X. Agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Calita, ¿algo más que quiera preguntar en estos momentos? No, mira, todo lo que nos comenta, bueno, Betza, de toda la experiencia que ha tenido y el tema del accidente, también me quedo dando vueltas y ahora se comprenden mucho cómo uno forma su personalidad o cómo ejerce la profesión de ser DT, así bien fuerte, y yo creo que eso es lo que comentábamos, que se valora mucho, porque igual no es fácil volver a salir y arriesgarse tal vez por un sueño, porque de repente, claro, la familia va a estar detrás, oye, van a estar dudando, o no te van a dejar, o van a estar muy preocupados, pero tú aún así, con ti, así que, de verdad, felicitaciones por tu pasión y por tu fortaleza para seguir. Eso es algo súper bonito de destacarte. Yo no conocía esa parte, así que igual me quedé así como sorprendida, una gran historia. Y yo quería hacerte una consulta ahora, como pasando a ese ámbito de Betza entrenadora. ¿Cómo ha sido complementar? Porque tú trabajas en el colegio y aparte tenés que irte a hacer tu entrenamiento con las muchachas de sub 15, cuando antes de la pandemia, digamos. ¿Cómo era esa complementación, digo, de ambos trabajos? Cuéntanos un poquito cómo te organizabas ahí. Mira, gracias a Dios en el trabajo tengo una muy buena jefa que ella me consulta siempre cuando me va a dar mi horario laboral. Ella me pregunta, hey, ¿qué día necesitas? Por ejemplo, cuando estudié en la INAF, yo los lunes iba todo el día a INAF. Entonces ella sabía que el día lunes a mí no me ponía ninguna clase y yo desde el martes al viernes recién iba al colegio. Ella ha sido súper cercana conmigo y preocupada de mi labor de profe. Entonces ella me pone horarios que son salidas temprano y que me calzan justo para poder llegar a la Florida, al Audax, a poder hacer el entrenamiento. Así que en ese aspecto no tengo ningún problema. Sí vuelvo tarde a la casa, llego tarde y al otro día temprano a las 6:30 ya uno está en pie. Me agoto mucho, me canso. Ahí llega la preocupación de la mamá, la preocupación de los hermanos. Hey, tómate los medicamentos, no otras noches, porque tengo que dormir igual sí o sí 8 horas, tengo que descansar bien para evitar que el tema de la epilepsia se vuelva a presentar. Gracias a Dios lo he podido hacer, he podido complementar el tema trabajo-colegio, trabajo-Audax y familia. Y hasta ahora va todo bien. Quiero seguir haciéndolo así para poder estar en la cancha, si al final a uno le encanta estar en la cancha. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conociendo la carrera de esta tremenda, pero tremenda invitada que tenemos el día de hoy, que es Betsabe Orellana. Sin antes saludar a nuestros auspiciadores, partiendo por nuestros amigos de New Lebrin. Las mejores tacitas, llaveros y productos que tú quieras realizar en base a tus clubes favoritos, ya sea fútbol, tenis, básquetbol, el deporte que a ti te guste, le puedes encontrar en NublePrint, @nuble, sin la ñ, porque la ñ en el concepto digital no existe. Pueden escribir ahí, @NublePrint en el Instagram, y pueden escribir al WhatsApp, +569 6692 7829, con los amigos de NublePrint, y queremos notificar nuevamente, y ahí vamos a mostrar posteriormente el video del concurso, que NubleBrin tiene un concurso que es Relata tu historia y participa. Relata tu historia de manera creativa relacionada con el fútbol o tenis, dentro o fuera de una cancha. Se van a premiar los 3 primeros lugares y la elección será realizada por un jurado externo al equipo de NubleBrin. Ese jurado externo son Matías Alarcón, que es el fundador de Séptimo Game allá en Chillán, Rodrigo Oces, colega de nosotros que es conductor del programa Dimensión Deportiva de una radio allá en la zona, Carla Ravera, acá nuestra panelista y también coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Mauricio Lara, que es conductor de Ataque Directo Tercera División y que les habla, también es parte de este jurado. Así que les reitero que pueden escribir al WhatsApp +569 6692 27829 para que manden sus historias, y la fecha máxima de recepción para los relatos son hasta el día 30 de abril. Así que
participen. Hay muchas historias, muchas anécdotas que todos los hinchas del fútbol, todos los hinchas del tenis y también del fútbol femenino puedan aportar. Hay excelentes premios que ahí los vamos a estar notificando con la gente de Newle Print. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco. Estilista Turco, que tiene su sede en Iquique, que también se estaban yendo a Santa Cruz, pero por el tema del coronavirus no pudieron llegar acá a la región metropolitana, pero ya finalizando esta terrible cuarentena que estamos viviendo por esta enfermedad, ya estarán acá con nosotros. Más de 15 años de experiencia, contáctense al WhatsApp más 569-5765-8109 y al Instagram arroba Eduardo, como está saliendo en estos momentos en EGC, Eduardo-Quafor. Así que un gran, pero gran y cariñoso abrazo a los amigos de Estilista Turco. También queremos saludar a Indumentarias Deportivas Corur, que también se la está jugando por el fútbol femenino y también por la tercera división. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros. Su contacto, más 569-9927-9083, o pueden escribir al Instagram, arroba deportescorur. También, por supuesto, queremos saludar a nuestros amigos de Agua Antu, la mejor agua purificada que también se la está jugando particularmente en el fútbol femenino. Despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500. Hagan sus pedidos al WhatsApp más 569-4555-6740 o pueden escribir al Instagram arroba aqua con Q, aqua.antu, como está apareciendo en estos momentos en el GC de nuestra pantalla de streaming. Y finalmente queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, la mejor tienda online para encontrar el mejor café, los mejores chocolates de cacao. La pueden hallar en www.bazarcafetero.com, también en el Instagram, arroba bazar.cafetero, y hagan sus pedidos al WhatsApp, más 569-795-54102. Así que queremos agradecer a todos ellos por todo el aporte que hacen, no solamente a nuestro programa, sino que también al fútbol femenino. Retomamos en estos momentos la transmisión y yo te quería hacer una consulta. ¿Cuánto tiempo estuviste en INAF, Betsabe? Porque parece que yo te vi año 2017. Tú estabas en la selección de INAF, mostramos una foto en estos momentos en el streaming, y si no me equivoco, habías jugado en un campeonato en San Carlos de Apoquindo, por allá a mediados de año 2017. Sí, jugamos. Jugué en la selección de INAF. Me acuerdo, sí. Y tú alimentabas a las delanteras y a las jugabas en el centro. Jugaba de central, sí. Central. Era la misión ahí. Es que en futbolito me gusta mucho, me acomoda mucho más ahora, quizás por la edad también, porque no tengo tanta potencia, jugar atrás, tengo un buen timing, tengo un pelotazo largo, entonces me gusta más jugar atrás. Y sí, jugamos con INAF, de hecho armamos la selección, no tenía selección femenina el instituto, y armamos la rama, armamos el equipo y salimos campeonas, me acuerdo. Apenas la primera, tuvimos que entrar como a la Serie B, salimos campeonas y entramos a disputar Serie A y salimos campeonas también, así que fue sí. Teníamos equipazo también, teníamos a la Nico Fajre, teníamos a la Vale Luca. La Nico Fajre es extraordinaria, extraordinaria. Teníamos equipazo, teníamos a la Lore Bejares también al arco y me acuerdo que ganamos contra la Universidad de la América en penales. Y como que nos odiaban un poco, como que sí, nos miraban, sí, como que nos odiaban un poco porque decían, chuta, estas son las que están en el Instituto del Fútbol, son todas futbolistas. Nosotras cuando teníamos que reclamar al árbitro, siempre reclamábamos con reglamento, entonces igual era, claro, igual nos hacíamos odiar un poco. Oye, ahí tenemos una foto que está saliendo en estos momentos en la pantalla de streaming, ahí está. Saltas con el número 7, estás agachada ahí en una de las canchas de San Carlos de Apoquindo. Hola. Y yo estuve en ese partido porque me acuerdo perfecto. Ahí el profe Jorge Cabello nos mandó a nosotros a hacer cobertura del partido. Hicimos una transmisión, recuerdo. Y yo en ese entonces tenía el pelo corto, estaba más gordito también. Te hice una entrevista. ¿Verdad? No me acuerdo. No me acuerdo, ¿verdad? Ahí estoy viendo la foto. No lo recuerdo. En serio, yo me acuerdo perfecto. Y hacía frío un día jueves. Sí. Vamos, el jueves.
De hecho, esa vez nos enojamos con el profe Jorge porque nunca nos habían ido a grabar. Jamás nos habían ido a grabar. Y el día que nos fueron a grabar, perdimos. Oh. Sí, pues, yo estuve ahí, sí, me acuerdo, perfecto. Y recuerdo que me fui expulsada, me fui también. Sí, sí, tú eras muy vehemente para jugar. Muy ruda. Sí, bonito recuerdo. Quería compartir eso porque me acordaba perfecto. Fiesta fue donde me acordé perfecto de esa instancia. Ya, pero retomando tu etapa, bueno, tú estuviste estudiando, te perfeccionaste. ¿Con quiénes tú hiciste más o menos lazos en el aspecto profesional para ya continuar con tu carrera como entrenadora? Porque imagino que tuviste algunas ex compañeras en el ámbito profesional del fútbol femenino. Sí. Sí, mira, cuando ingresamos a INAF éramos varias. Estaba la Montse Grau, la Sofía Hartar, la Ámbar Soruco, que con las tres yo compartí cancha, entonces igual era extraño. Luego, por X motivo, ya no siguieron en la carrera, pero ingresó la Vale Luca a nuestro curso. Y nuestro grupo era súper pequeñito, estábamos con Eduardo Lobos, Luis Jara, Renzo Yáñez, Cristian Martínez, la Vale Luca y yo. Era nuestro círculo de amigos ahí en INAF. Y bueno, Eduardo dedicado al tema de los arqueros, ahora trabajando como entrenador también en el CIFUB, creo que está Eduardo. Renzo Yáñez, exjugador también, vivía fuera de Santiago. Cristian Martínez, exjugador también de Universidad de Chile, él se fue a Australia. Luis Jara, dedicado más al tema de mover los jugadores en el medio. Y me quedé con la Vale Luca, pues. Y de atrasito empezó la Vale, y como a conversar conmigo. Oye, Betsa, cuando terminemos acá, vamos a trabajar juntas. Vente con nosotros a Audax. Y por ese lado la Vale como que empezó ahí a conquistarme de a poco para llegar al Audax. En el verano del 2019 lo conversamos. Me ofreció la oportunidad de tomar la rama sub-15. Me costó decidirme porque tenía miedo. Tenía miedo a equivocarme, a hacer las cosas mal, a no rendir, a no cumplir expectativas. Bueno, los miedos que por lo general uno tiene cuando se enfrenta a algo nuevo. Y al final lo conversé con mi hermano, con Pablo, me parece que lo conversamos, y fue como, dale, hay que hacerlo, tómalo, y ver qué pasa en el camino, y ahí le dije a la Vale que sí, y hasta hoy día me encuentro ahí en Audax trabajando, contenta, feliz, un súper buen equipo, las niñas súper comprometidas, y trabajando para mejorar y posicionar a Audax lo más arriba posible en la tabla que se pueda. Ya vamos a entrar en más detalle con respecto a tu carrera con Audax Italiano. Vamos a preguntarte algo relacionado con Colo Colo, porque ahí fue cuando hiciste tu práctica profesional. Pero antes, tenemos un posteo de tu madre, Verónica Morán Mena. Me siento orgullosa de ti, hija mía, te amo, escribe tu madre. Un saludo para ella que está sintonizando en estos momentos. Y a nuestro compañero Alexis González, que también te manda saludos. Carlita, por saludos, favor. Saludos, Alexis. Y justamente estaba recordando esa situación que Betsa estuvo haciendo la práctica en Colo-Colo y tuviste la posibilidad de ir a la Copa Libertadores. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque igual, claro, estuviste con las niñas de sub-15, tuviste esa experiencia netamente como DT, pero ¿qué te dio esa instancia para poder formar acá a las muchachas? Yo estaba... Bueno, en INAF conocía al profe Carlos Vélez. Y un día nos encontramos en San Carlos de Apoquindo, jugaba Católica con Everton, me parece, y nos encontramos en la cancha afuera. Y me preguntó que cómo estaba, yo justo en ese tiempo estaba lesionada, andaba con una lesión en la rodilla, la edad ya no acompaña mucho, entonces no podía estar en cancha. Y conversamos, y me preguntó si a mí me interesaba participar con él en el tema de la Copa Libertadores, aprender, compartir, y yo por supuesto le dije que sí. Y ahí tomé la decisión de retirarme del fútbol
conversé con la gente de Católica, les expliqué la situación que se me estaba presentando, que era algo, pero la Copa Libertadores femenina. Entonces fue como, hasta acá dejo yo el fútbol, me despedí de mis compañeras, me despedí de en ese momento estaba Anita Briones como entrenadora interina de Católica, había existido un quiebre ahí en la parte de la dirigencia, y me despedí de ellas, se me dio la oportunidad de despedirme en cancha contra Everton, jugué un ratito, porque como estaba lesionada, y luego me sacaron ahí, mi familia me estaba esperando para dar cierre a todo el proceso de jugadora, y me fui con Carlos Vélez a Colo-Colo a hacer la práctica, los acompañé todo el año, y en noviembre viajamos a la Copa Libertadores, a Brasil, a Manaus. Una experiencia enriquecedora, maravillosa. Imagínate, jugar contra Santos de Brasil, un estadio espectacular de primera, con todos los protocolos oficiales de una Copa Libertadores. Yo se lo agradezco mucho, mucho al profe Carlos Vélez, porque al final confía en ti y te da una oportunidad tremenda. Tremenda. Conocí grandes jugadoras, un cuerpo técnico maravilloso, grandes personas también, a Freddy, con las niñas aprendimos también a compartir de otra manera, porque ellas me veían en cancha alguna y de repente me ven en la cancha como profe, y yo soy súper ruba para jugar, entonces de repente llegar a la cancha y ver a las niñas con las que había jugado en contra y que quizás tuviste algún cruce de pierna, verla ahí es conocerte de nuevo, conocerte como realmente eres y sacar de tu cabeza como esa mala impresión, ¿no? Esa mala impresión. Yo me hacía odiar mucho en la cancha, entonces como jugadora, y ahora como entrenadora uno tiene que ser diferente, pues tiene que ser cercana, tiene que darle a la jugadora esa confianza de que pueda conversar contigo. Sé trabajar con la Nati Quesada en cancha, que antes éramos compañeras de equipo, muy distinto. Trabajar claro. Con las niñas, con la Chichi, con la Elisa Durán. Entonces, es muy diferente todo lo que el tema de ser profesor, pero fue una experiencia muy, muy linda. Lamentablemente obtuvimos cuarto lugar en esa Copa Libertadores. Se vivió de manera muy intensa. Yo me saco el sombrero por las niñas de Colo-Colo, súper esforzada, jugar allá con mucho, mucho calor, el clima absolutamente adverso, sin público a favor tuyo, dejando universidad, dejando trabajo, jugándosela del todo por poder representar al club. Yo también acá dejé mi trabajo para poder ir a la Copa, me perdí el cumpleaños de mi hermano en ese tiempo para poder ir a Copa. Estuve lejos de mis sobrinos, que para mí mis sobrinos son todo, y estar lejos por 3 semanas fue terrible, pero la experiencia que uno se trae de ese momento del fútbol femenino, imborrable, espectacular. Oye, teníamos una foto que estábamos mostrando dentro del transcurso del programa de tu periplo ahí con Colo-Colo por esa Copa Libertadores que tú comentas. ¿Estuviste solamente en ese periodo en práctica o seguiste un tiempito más en Colo-Colo? No, fue desde abril del 2018 a enero 2019, por ahí, que en ese momento Carlos Vélez dejó de ser el entrenador de Colo-Colo y se fue a Portugal, Carlos. Entonces yo quedé como ahí en el aire y mi intención siempre fue seguir al profe Carlos para donde él fuera. Siempre lo conversé con él, le dije, profe, a mí lo que menos me interesa en verdad en este momento es quizás recibir una remuneración, a mí me interesa aprender y Carlos es un estudioso del fútbol, es un estudioso del fútbol, uno aprende mucho. Cuando llegué a Colo-Colo a trabajar con él, bueno, yo venía a mi práctica profesional, pero se te cae todo, hay que empezar de cero, hay cosas que no te enseñan en el instituto y hay que empezar a construirlas de nuevo en la cancha.
yo aprendí mucho con Carlos y yo estaba dispuesta a seguir con él mientras él me lo permitiera. Y le trabajo en Portugal, así que él se fue a su sueño también. Y ahí fue que entró la Vale Lucas por atrás y me invitó a Audax. Y ahí le dije: sí. Sí, pues ahí tenemos fotos que estamos divisando en estos momentos de la carrera de Betsabe como entrenadora ayudante de Colo-Colo. Y ahí tú comentas que Valeria Luca, tras la partida de Carlos Belli, actual entrenador de Universidad de Chile, llega a conectarse nuevamente contigo y ingresas al Audax italiano. ¿Cómo has vivido este periodo 2019-2020 con el cuadro itálico? Un periodo de aprendizaje, mucho aprendizaje, de crecimiento, porque uno tiene que abandonar a la futbolista y tomar el rol de profesora. Las frustraciones de repente afuera de la cancha, como futbolista uno las vivía distinta. Ahora uno es la entrenadora, tiene que dar el ejemplo, tiene que saber en qué momento decir las cosas, cómo decirlas. Ha sido un periodo de aprendizaje gigante. Tengo niñas pequeñísimas, de 9 años hasta las de 15. Mucho lazo con las niñas de la 17 y amistad con las jugadoras de la adulta. Entonces, es un ir y venir, es un sub y baja de emociones. Gracias a Dios tengo detrás un excelente equipo de trabajo. Tengo profes que son súper comprometidos, desde mi ayudante técnico, Lucas, nuestro kinesiólogo Daniel, Fernando, Johan, el encargado del área médica, nuestro preparador físico, Kevin, mi preparador de arquera, el Seba, que súper comprometidos con todo, el apoyo de la Vale Lucas, el esfuerzo del Nicolás Mansor, la Valesca Silva, que también es una jugadora y ya está dentro también de todo este staff técnico, moviendo hilos para todos lados para que las cosas resulten. Es diferente la situación de Audax a la de Colo-Colo. Son dos mundos absolutamente diferentes, valorables los dos, por supuesto. Y en Colo-Colo, claro, aprendí, viví una experiencia muy bonita, pero en Audax estoy aprendiendo siempre, aprendiendo a corregirme, a modificar conducta, buscando aún ese punto exacto de la DT que debo ser. Claro. Constante crecimiento y aprendizaje. Calidad. Sí. Claro, porque ahí continuaba lo que tú comentabas, que bueno, súper fuerte el cambio de jugar y tomar ese rol de entrenadora, porque muchas veces a lo mejor nos escapa las decisiones, tenemos que ahí controlarlo, porque claro, estamos frente de nuestra dirigida y queremos dar el ejemplo frente a ella. Bueno, yo he tenido varias experiencias, he estado en partido enfrentando al equipo de Audax Italiano en este caso, y tienen excelente material y se nota el trabajo ahí, y habla súper bien de Audax, que ha conformado un excelente cuerpo técnico. Yo quería ahondar un poquito más con respecto a eso, que ¿cuál es la real ayuda del club directamente, bueno, el club Audax Italiano para su rama femenina? Porque entiendo que Valeria Luca también es su coordinadora y hay varias gestiones, pero ¿cuál es la realidad, la cooperación que existe dentro del club? Te mentiría si hablo de cifras o de cosas específicas. Yo trato de mantenerme bien lejos de lo que es el tema como de organización del club. Pero Audax, bueno, de primero te entregan la posibilidad de entrenar y de jugar en el estadio, que es un estadio muy cómodo, muy bonito. Te dan la posibilidad también de recibir la indumentaria por parte del club. Este año Macron se hace a cargo del vestuario de las niñas. Tenemos, bueno, el tema de la implementación, el club también nos aporta con eso.
el tema de poder utilizar el allá en las Vizcachas, la ciudad de campeones. Ignoro si hay un aporte monetario, como te dije, no me atrevería a dar cifras, ni a confirmar ni a negarlo. Pero a cuando yo llegué el año pasado, a lo que yo hoy día puedo ver, hemos crecido. El club se ha jugado su opción también de aportar. Las niñas lo ven, las niñas lo valoran. Siempre vamos a estar pidiendo más. Por supuesto que sí, siempre vamos a querer estar en el mejor rango, con las mejores cosas. Pero es un proceso lento quizás, pero que se está viviendo en Audax. Estamos siendo valoradas por los hinchas fieles al fútbol masculino también. Las redes sociales hoy día te brindan un espacio dentro de esa red social de varones para la difusión del femenino. Y son cosas que al final uno va obteniendo a paso lento, pero que te dignifican tu profesión, dignifican el trabajo de la jugadora, y eso se valora un montón. Hasta antes del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, la marcha que fueron varias de ustedes por sus derechos y también por defender sus deberes en esta sociedad tan machista, hay que decirlo, tan machista, tan discriminatoria en ciertos aspectos, y que ustedes como mujeres han ido logrando un avance importante, desafortunadamente llega el coronavirus a nivel mundial. Desafortunadamente esto ha sido un proceso que también les desnuda todas las falencias que ha habido dentro del fútbol femenino. Y ahora, recientemente, en un medio de comunicación se acaba de notificar que Audax Italiano es el primer equipo que va a ampararse en la ley de empleo. ¿Qué significa esto? Que va a suspender la parte contractual hasta nuevo aviso, y ustedes tendrían que acudir a sus fondos, lo cual igual es un tema muy delicado en la parte de organización. Pero, ¿qué pasará con los jugadores, con las jugadoras que tienen contrato, con las jugadoras que tienen algún seguro en la parte médica, con esta situación que están viviendo? Me entero por ti de la situación. No he tenido el tiempo o el momento de leer lo que tú me estás comunicando. Así que ignoro la situación o la manera en que el femenino va a enfrentar este tema que me cuentas. Bueno, por el tema del virus, hay mucho movimiento y mucho cambio. Quizás vamos a entrar en una crisis grande, no se sabe. Aún bien, esperar que salgamos lo más pronto posible de esto, que la gente haga caso a las recomendaciones, que se quede en su casa para que no tengan que seguir a otros clubes adhiriéndose a la ley que me dijiste recién. ¿Por qué te pregunto esto? Porque obviamente paulatinamente está desnudando falencias que se están viviendo no solamente en el fútbol masculino, sino que también ustedes como rama. Y es un retroceso bastante fuerte, que me imagino que está afectando a las jugadoras, las ganas de jugar. Está el tema de las ansias, que lo tienen que trabajar, me imagino, de forma constante a través de este tipo de herramientas digitales. Sí, la jugadora quiere jugar siempre. Ella puede estar entrenando y ya quiere jugar. Puede haber jugado recién y ya quiere jugar de nuevo. Entonces, estar en este proceso de ausencia, de no estar en la cancha, debe ser muy complicado para ella. Es complicado para nosotros, para mí que ya no estoy jugando. Me imagino para ella que le deben comer esos pies por ir a jugar. Pero como te digo, lamentablemente es un proceso sanitario que no está en nuestras manos por ahora, que termine ahora ya, pero sí está en nuestras manos que termine en un periodo próximo. Y nosotros como Audax seguimos en movimiento con las muchachas, con las categorías, con las tres categorías, seguimos trabajando a través de la modalidad online. Las jugadoras se conectan, hay un trabajo físico importante de cada categoría con su PF, con su entrenador, con su ayudante técnico. Hemos tratado
de llenar ese espacio de la jugadora de vacío, de no estar en la cancha. Es imposible llenarlo, pero estamos haciendo un esfuerzo. Seguimos trabajando. Como te dije, ignoro lo que tú me estabas comentando de que Audax haya sido el primer club que tomaba esa decisión. Nosotros hemos seguido trabajando igual porque hay un compromiso con las jugadoras. Hay un compromiso de la jugadora con el club también. Y uno como profesional tiene que motivar, tiene que seguir insistiendo en que su jugadora busque la perfección. Y si esa perfección la tenemos que encontrar a través de los entrenamientos en línea, vamos a seguir entrenando en línea el tiempo que sea necesario. Como le digo a las jugadoras de la categoría sub-15, este es un momento de crecimiento y de no regalar días. O sea, cada entrenamiento cuenta. Aunque no estemos en la cancha y tú estés en tu casa, no tienes que regalar ningún día y entrenar, porque va a llegar el momento en que vamos a poder salir de la casa, ir a la cancha y tu rendimiento tiene que estar bueno. Qué linda. No hay que dar ventajas. Es algo que nosotros con Calera también estamos viviendo. Es súper importante mantener la forma física de las muchachas. Es un algo trabajo también porque tenemos que mantener también motivación. La parte psicológica que va a ir bajando, pero hay que, claro, explicar a las chicas que un día que no entrenas es un día que tú regalaste a tu rival. Dice Así que hay que seguir. Sea lo que dice Carla en este caso, es que hay que seguir, tienen que mantener la rutina, tienen que guiar y orientar a las chicas que hagan los ejercicios y también hacer un fuerte trabajo en el aspecto psicológico y también anímico. Sí, porque imagínate, uno no está acostumbrado a estar un mes encerrado en la casa. Uno tiene una vida súper activa, las niñas que son deportistas, y no hablo solamente del fútbol, toda persona que practica un deporte tiene una rutina súper agitada, ya está acostumbrado, no es algo que venga haciendo hace un mes, es un año, dos años que tienen de entrenamiento y debe ser súper complicado para ellos en el aspecto anímico. Y ahí está el rol importante del cuerpo técnico, de acompañar, de hacer un seguimiento, de motivar. Quizás la jugadora un día no quiere entrenar y tiene que ser absolutamente entendible también. Porque claro, no estamos en su casa, no estamos viviendo su proceso, todas van a vivir el proceso de manera diferente. Y ahí tenemos que estar nosotros orientando, como te dije, ayudando a que la jugadora logre llegar a un nivel que a ella le acomode seguir entrenando, un nivel mental, una seguridad emocional. Es un momento complicado, pero hay que tratar de sacar todas las herramientas que uno tenga por ahí escondidas de profe y ponerlas al servicio de la jugadora en este caso. Bueno, pues lo que yo desprendo de lo que tú comentas, tratas de sacar mucho de la experiencia que tú tuviste como futbolista profesional, lo difícil que te tocó vivir, también el tema de tu salud, y también tratas de plasmarlo como herramienta de fortaleza para que tus dirigidas puedan salir adelante. Sí, por supuesto. Toda experiencia propia uno trata, no de ser autorreferente, pero uno la utiliza mucho para poder desarrollar su labor. O sea, yo sé lo que se siente no entrar de titular, entonces sé cómo se siente esa jugadora que quiere jugar, que quiere entrar al partido y que yo la dejo en la banca. ¿Entendí? O sea, sé también lo que siente la que se perdió el gol. Y que mágicamente, por X motivo, justo yo la iba a sacar y se perdió el gol, entonces la chica sale pensando que yo la estoy sacando porque se perdió el gol. ¿Me tengo que poner en la posición de ella? Claro. Hay entrenadores que no tuvieron el placer de jugar fútbol y son solamente entrenadores. Y nosotras en este caso tenemos la suerte de haber sido futbolista y hoy día estar dirigiendo, y tenemos que saber utilizar toda esa experiencia a favor de la jugadora que nosotros estamos creando y formando. Sé que estás empezando tu carrera como entrenadora, pero obviamente uno tiene un sueño. ¿Cuál es tu sueño
como entrenadora de fútbol, ¿qué equipo te gustaría dirigir? Me imagino que te gustaría dirigir la selección adulta o alguna categoría en sí. Creo que mi sueño como entrenadora es que toda jugadora que pase por mí no deje de jugar fútbol. Que si hay algún, no sé, que si no se siente apoyada por parte de la familia, ayudar a hacer un trabajo con la familia, hacer un trabajo con la jugadora, pero que ella no deje de jugar fútbol por ningún motivo. ¿Y qué equipo me gustaría dirigir? Chuta. Yo creo que todo equipo que uno llegue a dirigir, uno lo va a sentir con mucha pasión y con mucha fuerza. Te lo digo porque, bueno, cuando jugué en Colo-Colo, mi vida, mi mente, mi todo era Colo-Colo. Cuando pasé a la U, mi vida, mi mente y mi todo era la U. Cuando pasé a Católica, mi mente, mi vida, mi todo, mi tiempo, mi esfuerzo era para Católica. Entonces yo creo que elegir o decir un nombre sería muy poco profesional quizás, no sé cómo llamarlo. Pero el equipo que me toque dirigir, yo lo voy a hacer igual, con mi esfuerzo, con mi mente, con mi corazón, con mi garra, con mi pasión, con mi tiempo, con todo. Con todo. Hoy día estoy en Audax y estoy con todo. Y si mañana es Audax, también con todo. Y si me toca dirigir una municipalidad, también voy a ir con todo. Creo que siempre va a ser un placer poder defender una insignia y una institución, porque detrás hay mucho esfuerzo y uno nunca tiene que dejar de valorar esas cosas. Claro, ¿qué lida? Como decía, que claro, a veces pueden haber distintos profesionales que no le dan la misma importancia. Por ejemplo, claro, ahí está, dirige ahora Audax, pero si tiene la opción de dirigir otro equipo que no es profesional, entre comillas, tiene que hacerlo igual de bien e incluso mejor, porque incluso claro, se desafía aún más como profesional en sacar a ese equipo adelante y dejar huella en las personas, dejar huella en esos jugadores que por X motivo no tuvieron tal vez la posibilidad de estar en un profesional, pero sí están en el amateur. Así que claro, estoy de acuerdo con eso y aparte también personalmente lo he vivido. Sí, bueno, decía Carla que personalmente ha vivido esta situación de este periplo que es trabajar con un equipo profesional y darlo todo por el todo, sea donde tú te encuentres. ¿Por qué te hago la consulta? Porque todos como entrenador siempre tienen ese sueño. Mi sueño es llegar a. Y en tu caso, por lo que yo vislumbro, y es lo que dice también tu madre acá en nuestras redes sociales, tú tienes un amor completo hacia el fútbol. Y eso yo te lo admiro demasiado. Yo creo que mi sueño sería siempre tener la posibilidad de dirigir algún equipo. Porque el día que me falte la posibilidad, ¿qué hago? Que me encanta estar en la cancha, me encanta compartir con los jugadores, me encanta compartir con las jugadoras, las tareas de entrenamiento, no sé, las alegrías que te da estar en la cancha, las penas que te da estar en la cancha. Creo que eso no podría darle el nombre de un club, ¿me entendí? Yo creo que mientras pueda dirigir o mientras no me falte un equipo que dirigir, yo creo que ya va a estar cumpliéndose uno de los sueños que uno estudia va a poder ejercer. Y yo por supuesto que quiero ejercer ser entrenadora de fútbol. Perfecto. Oye, Betsa, Carlita, antes de continuar ya en la parte final de esta entrevista, queremos pasar a un consejo que nosotros queremos brindar a todos nuestros auditores, gentileza de New Levin, en donde está Carla, Mauricio, que les habla. También tenemos jugadores históricos de Ñublense, gente de región de Chillán, que quiere aconsejarlos a todos ustedes en cómo cuidarse del coronavirus. Escuchemos. El mundo entero está enfrentando un virus que nos puede dejar graves consecuencias. Para enfrentarlo y vencerlo, tenemos que unirnos como equipo y trabajar con disciplina. Por favor, no salgas de casa si no es estrictamente necesario. Y si llegas a salir, que sea con las medidas preventivas para tratar de evitar el contagio. Lava tus manos constantemente con agua y jabón.
o en su defecto, con soluciones basadas en alcohol. Cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes con el interior de tu codo. Si usas pañuelos desechables, bótalos en recipientes seguros. Tienes que evitar tocar tus ojos, nariz y boca con tus manos. Con esto puedes evitar que el virus entre en nuestro cuerpo. Si debes salir a trabajar, siempre mantén un metro de distancia con las demás personas. No sabemos quiénes pueden estar contagiados en estos momentos. Por favor, respeta la cuarentena, estés donde estés. De ti depende cuánto puede crecer el coronavirus en el mundo. Ahora la responsabilidad está de nuestro lado en la cancha. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa por vos, por tu familia y por todos. Todos juntos podemos. Estamos en estos momentos por la señal de Tu Zona X en Ataque Directo Fútbol Femenino. Ahí estaba el consejo que queremos brindarles a todos nuestros auditores. Quédense en casa, hagan caso a todas las indicaciones que les brindamos, la forma de cuidarse también, la forma de toser, porque desafortunadamente ha ido en aumento considerable esta enfermedad y tenemos que cuidarnos entre todos. Ese es el consejo que nosotros queremos brindarle con nuestros amigos de Newlebrim y recordarles que tenemos concurso que pueden relatar su historia de manera creativa relacionada con el fútbol o el tenis, ya sea en el fútbol amateur, fútbol femenino, en el fútbol masculino, también en el tenis amateur o profesional. Dentro o fuera de una cancha, se premiarán los tres primeros lugares. La elección será realizada por un jurado externo al equipo de Newlebrim, los cuales estamos Carla, Mauricio, que les habla, también está Matías Alarcón, de Séptimo Game, que aparece en este video que realizamos, Rodrigo Oces, que es conductor del programa Dimensión Deportiva de allá de la zona. Y también queremos indicarles que para hacer llegar estas historias que ustedes quieren escribir, tienen que enviarlas al WhatsApp +569-6692-27029, +569-6692-7829, para que Eduardo nos envíe a nosotros la información. Nosotros vamos a evaluar todas estas historias y ahí vamos a estar dirimiendo los ganadores el día 30 de abril en las redes sociales de Newlebrim, @Newlebrim. Y recuerden que si ustedes van de parte de Ataque Directo, van a tener un 20% de descuento en los productos que ustedes quieran comprar a nuestros amigos de Newlebrim. Así que muchas gracias a Eduardo, a la gente de Newlebrim por confiar en nosotros. Carlita, ¿alguna pregunta que tengas para Betsabe? Mira, estaba aquí revisando mi pauta y creo que hemos abordado todo lo que tenía pensado para esta noche. Yo creo que más allá de alguna pregunta, yo creo que valorar su presencia y tal vez un interrogante que me pueda saltar es que ¿qué opinas quizá o crees que tiene alguna relación en que solamente en el cuerpo técnico de Audax exista una figura femenina? O sea, entiendo que el cuerpo técnico todos profesionales, pero ¿crees que haya relación entre si es mujer o hombre el entrenador? No, para nada. Para nada. En Audax piensa que la persona más o menos que va dirigiendo lo que es la rama femenina es una mujer. Yo creo que las chicas que están entrenadas, están estudiando para ser entrenadora o preparadora física, no se han presentado quizás a buscar una oportunidad. A mí me encanta tener gente practicante en el colegio, me encanta tener practicante acá en Audax también. He tenido la posibilidad de tener practicantes, pero siempre llegan varones. Siempre llegan varones. Son pocas las mujeres que yo veo que buscan acercarse, así que si hay alguna niña que en este momento esté estudiando y quiere hacer su práctica, acérquese nomás a Audax, ahí la vamos a recibir de lo más bien. Oiga, mi estimada Betsabe, para la gente que nos está sintonizando, ¿qué mensaje usted le brindaría a aquellas chicas que quieren integrarse al fútbol femenino, ya sea en una cancha, ya sea en medio de comunicación, ya sea dirigiendo equipo? ¿Cuáles crees tú que serían tus palabras para ellas? Que se integren sin miedo. Son absolutamente capaces las mujeres de hacer y rendir en cualquier ámbito, ya sea dentro de una cancha, fuera de una cancha, como locutor, periodista,
Tienen pero todas las condiciones, chiquillas, solamente deben querer hacerlo. El camino va a estar difícil, el camino va a estar cuesta arriba, pero va a depender absolutamente de la pasión con la que quieran vivir el proceso, las ganas que quieran poner. Va a estar difícil, como les dije, pero siempre va a haber una puerta que se va a abrir, siempre va a haber alguien que te va a querer escuchar, acompañar, enseñar y por supuesto que recibir en donde tú quieras llegar. O sea, es solamente golpear puertas. Algunas se van a cerrar, otras se van a abrir. Así que no se rinda, busque, persevere e insista. Perfecto. Una última consulta y no la quiero dejar guardada esta. ¿Cuál es tu percepción en base a la realidad que has estado viviendo en las selecciones menores, ya que tú trabajas en la categoría sub-15? Tuvimos un fracaso en la sub-20, en la sub-17 quedamos en stand-by. Pero, ¿qué crees tú que falta para que las categorías menores en el ámbito femenino puedan seguir creciendo para hacer un aporte a la selección nacional tras esta generación dorada que es dirigida por José Leteguer? Yo creo que primero abrir el parámetro de búsqueda, no solo quedarse en Santiago, hacer un esfuerzo gigante, porque va a ser un esfuerzo gigante, con un esfuerzo económico. Y atreverse a ir a buscar a otros lados, a ir a buscar desde norte a sur, porque hay jugadoras que en verdad destacan un montón. O sea, en una prueba masiva me llegó una niña de Valdivia, imagínate, de Valdivia, y la chica era impresionante, 12 años, y no tiene la oportunidad porque no llega la gente de la selección quizás a Valdivia con mucha frecuencia, no hay entrenadores que se atrevan a ir a buscar a otras jugadoras por fuera de Santiago. Y la gente que está en la selección, la gente que está en la NFP, darle mayor espacio al femenino para que se pueda desarrollar. O sea, un entrenamiento para que sea efectivo no nos va a servir una vez a la semana. ¿Entendí? Entonces, darle los espacios, darle los tiempos que sean necesarios, va a costar, porque imagínate ahora la selección dorada que me nombras tú. Cuando yo tenía 20, ellas tenían como 14 años, pues. Entonces es un proceso que ha sido súper largo. Claro que sí. Súper largo. Yo me acuerdo la Tiane, cuando yo estaba en Colo-Colo, la Tiane iba en tercero medio. Era un bebé. Y de ahí que viene todo este proceso, y hoy día la Tiane es la jugadora que es también por todo el proceso formativo que vivió. Y por supuesto, detrás de su esfuerzo. Uno puede tener muchas ganas, uno puede querer mucho mejorar, pero tiene que tener también un staff de profesionales a nivel de selección que te ayuden y que estén contigo 24/7 y no sea un entrenamiento corto de una semana, microciclos de una semana y luego chao y no nos volvemos a ver hasta un mes, dos meses más. Tiene que ser mucho más riguroso, tiene que ser más continuo, no perder la continuidad, súper importante. Y si se dieran el tiempo de hacerlo así, yo creo que ya tendríamos un recambio importante para la selección. Perfecto. Oye, Betsabe, te queremos dar las gracias por participar junto con nosotros el día de hoy. Te queremos desear el mayor de los éxitos, que sigas trabajando de la misma forma. Y debo reconocer que tu historia es sumamente admirable. Eres una pionera dentro del fútbol femenino y estás aportando tu granito de arena para que esta actividad en la rama femenina crezca de forma constante. Y también, por supuesto, la idea que tú nos quieres plasmar es que quieres dejar una huella de forma positiva. Claro que sí. Agradecer a ustedes, Ataque Directo Femenino, importante que se diga femenino. Agradecer a Carla por la invitación. En un principio no quería, hasta unos minutos antes de salir, no quería, soy muy vergonzosa. Pero gracias por el espacio, gracias por la conversación. Agradecer siempre la disposición que tienen ustedes, los medios online, por apoyar y hacer visible el trabajo del fútbol femenino. Eso también es importante para las jugadoras, que ustedes estén ahí, ellas se sienten observadas, se sienten valoradas, y la pega que hacen ustedes es tan importante como la pega que hacen por nosotros dentro de la cancha. Así que muy agradecida, y cuando quieran nos volvemos a reunir.
Por supuesto, Carlita Ravera, también darte las gracias, un placer estar contigo, con nosotros y nos encontramos el próximo lunes. Tenemos invitados de lujo la próxima semana, el día lunes y martes a las 22 horas. Sí, bueno, agradecer a Betsa por aceptar la invitación. Creo que usted nos contó muy buenas experiencias y la idea es esa, es fomentar, dar a conocer la situación que nosotros vivimos, porque mucha gente no la valora de tal forma o no la conoce y la idea es mostrar. Y bueno, vamos a continuar en eso. La próxima semana vamos a tener más invitados. Bueno, tenemos al profesor Claudio Quintiliani que va a estar con nosotros y vamos a Buenísimo entrenador. y entrenar, buenísimo. Y además va a estar Rita Vargas, que es nuestra capitana de la ULTA, de Unión de la Calera, así que ahí también vamos a estar comentando y reforzando esto. La discusión para ustedes mismas, los DT, las jugadoras y mostrar nuestro trabajo. No, y Muy aparte buena que invitada van a tener. la idea que tenemos nosotros para que la gente ya se vaya haciendo una idea en este formato que tenemos vía Skype, es que nosotros obviamente queremos conocer historias, queremos saber realidades y también queremos desnudar las falencias que hay en el fútbol femenino, pero aportar constructivamente, no perjudicar. Eso es lo que nosotros queremos hacer con este programa. Por supuesto. Así que muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizaron por nuestras redes sociales. Quiero darle las gracias también a nuestros auspiciadores, a New Leprin, Estilista Turco, Indumentaria Deportiva Corur, Agua Antu, Bazar Cafetero por hacer posible este programa. Saludar a nuestro DJ Fakir por hacer Sí. posible esta transmisión, ya que él está haciendo las perillas para que salga esto de la forma más profesional posible. Por mi parte me despido también. Brindarles muchas, pero muchas gracias por el apoyo. Recuerden, lunes y martes, 22 horas, ataque directo femenino por la señal de Tu Zona X. Un gran abrazo, cuídense mucho y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chao, chao.